Ayer se clausuró la temporada 2013-2014 de la Escuela Municipal de Baloncesto. Desde el área de deporte estamos satisfechos con el trabajo que se ha hecho en la Escuela de Baloncesto, que ha concluido recientemente. Esta escuela cuenta con un número aproximado de 80 alumnos y se ha visto reflejado el esfuerzo que han hecho, no solo en las categorías inferiores, sino incluso en la senior, que se ha llegado también a las semifinales de provinciales. La temporada comenzó el pasado mes de septiembre y se ha desarrollado con 5 equipos, que sumaban unos 80 niños. La temporada ha sido un poco de transición, después de los éxitos que habíamos tenido en años anteriores con los distintos equipos, tanto cadetes como infantiles y minibásquet, que habían estado en distintas Final Four de las categorías. Pues este año hemos tenido muchos niños nuevos, son equipos prácticamente en todas las categorías, salvo quizá el equipo cadete. La mayoría de los equipos son niños que han entrado de nuevo en la escuela de baloncesto. Unos grupos bastante numerosos que cada día hacen que en más y más niños se despierte el interés por este deporte. En los equipos más pequeñitos, los de niños de 5, 6, 7 y 8 años, pues tenemos prácticamente hasta 20 niños por grupo, con lo que yo creo que ya nos habla muy mucho del trabajo que se está realizando en la escuela. Un deporte que entusiasma a todos aquellos que lo practican. Mi padre siempre ha gustado el baloncesto y mi hermano se apuntó, entonces yo también me aficioné y ya aquí estoy. El baloncesto me gusta por las canastas, sobre todo el fútbol hacen falta y el baloncesto no. Hace los 5 años que estoy aquí y me gusta mucho porque es un juego en equipo y conoce muchos amigos. Bien, jugando con los amigos y divirtiéndonos. Pues esta temporada nos hemos pasado bien, hemos tenido muchos percances en los partidos porque nos ha tocado equipos muy buenos y nos ha costado un poco llegar hasta donde hemos llegado. Esta temporada la verdad es que lo hemos pasado al principio regular porque eran muchos nuevos. Luego a mediados de la temporada tuvimos una época que ganábamos, pero luego ya nos hemos metido en Liga Superior y que va, no pasábamos tampoco. Una entrega de diplomas a todos los participantes cerró la jornada en la que los alumnos de la escuela desarrollaron varias actividades deportivas. En verano comenzarán a trabajar de cara a la temporada del año siguiente, mandando información a todos los interesados.